Muchísimas gracias por los aplausos, muchísimas gracias por llenar la sala, porque la verdad tener algo lleno que no sea la pelota en la Argentina en este momento es algo maravilloso, de verdad. Llenar la sala en esta época de quilombo, de candombe, de crisis, de horror, ustedes no saben la alegría que nos dan a los artistas, porque por lo menos sentimos que no estamos todos muertos. Yo creo que a ustedes también les produce la misma sensación. Porque uno vive en este país como si fuera Kosovo en un mal día. Entonces, de repente, ves el teatro lleno y dices, bueno, no estamos todos muertos, pues algo pasa, que no sea una cagada. Entonces uno se pone, se levanta el ánimo, ¿te das cuenta? Por levantar el ánimo les agradezco muchísimo. Yo, la verdad, te digo que en este quilombo, en este candombe, la verdad que yo no sé ni cómo carajo estamos vivos, de verdad. Uno se despierta a la mañana y dice, ¿a quién me van a secuestrar? ¿A quién van a matar? ¿A quién salgo a la calle? ¿No salgo a la calle? Mejor que no salga, mejor me quedo. No sabes qué carajo hacer, es un candombe. Y vos sabés que yo este espectáculo lo escribí el año pasado y la gente no me lo cree. Me dice, usted lo escribió ayer, no lo escribí el año pasado, te lo juro que lo escribí el año pasado. Pero usted tiene la bola de cristal, le digo, no, yo tengo la bola de plomo, como cualquier argentino. Pero ¿cómo? Usted se daba cuenta ya el año pasado, el que no se daba cuenta era un boludo, discúlpeme que se lo diga en la cara, pero la verdad, este país es un quilombo hace demasiado tiempo, te das cuenta como para que uno no se dé cuenta. Y sin embargo, porque yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo todo como el orto, cuando decís todo como el orto la pegás siempre en el país, uno queda como si tuviera una gran percepción del futuro y lo único que uno hace es ver el presente. Yo digo todo como el orto hace 30 años y siempre la pego, no hay nada que hacerle. Claro, todo como el orto va para el año 78, para el año 79, para el año 80, 84, 89, 92, 98. Siempre sea todo como el orto, porque acá puede haber un régimen dictatorial, puede haber un régimen más democrático, puede haber una cosa más populista, más socialista, puede haber una cosa ultraliberal, más de derecha, más de qué, pero acá se hace todo como el orto, no importa el sistema, todo como el ojete, somos químicos, lo que tocamos lo hacemos mierda. Así que no hay ningún problema. Por eso cuando te dicen no, porque a lo mejor... Nada, carajo. Acá las ideologías se murieron antes de nacer, en realidad, ¿no es cierto? No nacieron, ya nacieron muertas directamente, imagínate. Imagínate vos que yo te digo que yo este espectáculo lo escribí el año pasado cuando éramos un país de mierda. Qué linda época, qué linda época. No la supimos aprovechar, claro. Porque ahora se fue el país, quedó la mierda y acá estamos chapoteando como podemos, ¿te das cuenta? Por eso no se pueden hacer planes en la República. ¿Quién va a hacer planes en la República? Me quiere decir, ¿qué tal loco para hacer planes? La gente dice, no, porque ahora el 30 de marzo las elecciones. ¿Qué 30 de marzo? Yo no sé si llego mañana. No sé si termino la función esta noche, imagínate. Entra un grupo de secuestro de premios, le dan un revólver acá, me llevan ustedes que me van a defender a mí, y si no, que lo maten a ese gordo de mierda, a ver si quedó alguien en la boletería que me devuelva la plata y se va la puta que lo parió, entonces... Uno ni siquiera sabe si termina una función, basta saber si terminamos el... ¡Nada! Los únicos que hacen planes son los políticos. ¿Te acordás que Duhalde había dicho que el 9 de julio se terminaba la recesión? El otro día, yo me estaba esperando como un pelotudo, no. Pero habló de Tucumán y dijo, estamos en la mierda, estamos al borde del abismo. No, no, no estamos al borde, estamos cayendo. Lo que pasa es que no sabemos dónde carajo es el fondo todavía. Pero nos estamos cayendo hace un montón de tiempo. Y yo me había preparado el traje para la fiesta y todo, en colores neutros, porque no sabía qué bandera iba a haber. Entonces, por las dudas, no quería meter la pata con el azul y blanco a ver si lo tenemos que meter en el ojete. Entonces, claro. Esta gente son los únicos que hacen planes. Esta gente pelotuda, forra, descerebrada, que dice cualquiera, sí, termina la recesión, empieza esto, empieza lo otro. Nosotros nos ponemos, es como la época de la guerra, coger que viene la bomba, gozar el momento y se acabó la milonga. Claro, viejo, vas a estar haciendo planes, déjame de joder. No se puede, no se puede. Yo terminé, mira, el espectáculo, ¿sabes cuando lo escribí? El año pasado, lo terminé de escribir el 9 de septiembre, dos días antes que se cayeran las gemelas de Nueva York. ¿Acaso nos cambiaron la gemela, las trillizas, las cuatrillizas, los huevos, los ovarios, las tetas, todo se nos cayó? Y sin Bin Laden, que tiene un mérito esto, tiene un mérito. No necesitamos a Bin Laden. Igual Bin Laden no hubiera podido hacer nada acá, porque para que un avión salga a tiempo y lo puedas coordinar con otro avión que tiene que salir... Olvídate. Olvídate. Imagínate. Por favor, además realmente, si querían rajar, tenían la ruta cortada por los piqueteros, cagaban. Si le tenía que pagar a los mercenarios locales, uno quiere patacón, otro quiere el ecopo, otro quiere esto, otro quiere el club del canje, los cartoneros, no, dejate joder. Se pegaba un tiro en la bola, Bin Laden hubiera dicho, este es un país muy desorganizado para hacer terrorismo en serio. ¡Claro! ¿Para qué necesitamos terroristas de afuera si somos 32 millones de terroristas nosotros acá dentro? No, no, para cagar la Argentina mejor nosotros.